Hola, hola, mi nombre es Yeka y súper bienvenidos a esta familia. ¡Yay! Espero que se encuentren muy bien en el día de hoy. Y hoy yo estoy más que emocionada y súper feliz porque hoy tengo una colaboración con dos amigas que son amigas mías del alma, de la vida, de todo, que las adoro con mi vida entera. Yo las quiero muchísimo. Y bueno, estamos las tres colaborando y cada una le traerá un tipo de decoración diferente. Así que no se pueden perder sus videos porque en esta Navidad todas queremos hacer que nuestra casa luzca increíble y sobre todo, chicas, dándole muchísimo amor porque nuestras casitas necesitan mucho cariño para que se vean lindas. No hablo de dinero, no hablo ni siquiera de gastar muchísimo o invertir muchísimo, sino de ponerle mucho cariño. Así que hoy con poco haremos que nuestra casa luzca increíble y no se van a perder los videos de mis amigas que ahora mismo se las voy a presentar. Hola, hola, chicas, mi nombre es Nadi y te invito a que después que veas el video de mis amigas te pases por mi canal para que veas el hermoso DIY que te traigo para esta Navidad, todo con artículos de la tienda del dólar. Mi canal es muy variado y allí podrás encontrar limpieza, decoración, organización del hogar. También les comparto blog, un poquito de moda, belleza, cuidado del cabello. Es un canal bastante variado que sé que si pasas por allí te va a encantar. Así que sin más, chicas, las espero por allá si es de su gusto. Bye. Hola a todos, yo soy Cristal del canal Cristal Cottrell Aumami y de verdad que estoy disfrutando un mundo hacer esta colaboración con mis dos grandes amigas, tanto Yeka como Nadi. Y las invito, chicas, a que si les gusta todo lo que es belleza, maternidad y hogar, pasen por mi canal, visiten, vean los videos y por supuesto se suscriban. Gracias, chicas, por esta gran colaboración. De verdad estoy de verdad muy 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 feliz de estar aquí con ustedes. Y bueno, chicas y chicos que están llegando nuevo a los canales, mis amigas, les doy la bienvenida a esta familia. Espero que no dudes en suscribirte ahora mismo. Te espero por aquí abajo por el botoncito para que clic, clic. Y hoy les he traído una corona navideña que honestamente yo vi una corona navideña en una tienda y me quedé así como que ¡yo la quiero! ¡Yo la quiero! Pero cuando les miré el precio fue como que ¡gracias! ¡Gracias! Hermosa, pues ya no me gusta tanto, no combina con mi decoración, pues así como que Bueno, la corona costaba como $70 y yo pues obviamente no me voy a gastar $70 en una corona navideña. Pues bien las personas que se lo puedan gastar, pero honestamente en este momento de mi vida yo no puedo gastar eso. Entonces, ¿qué fue lo que hice? ¡Chili! Lo que hice, mis amores, fue recrearla. No quedó exactamente igual, pero recreé. Y lo mejor de esta corona, chicas y chicos, es que está hecha de mis manitos, de las manitos de mis niñas, y está hecha con muchísimo cariño, que son las cosas que más valen la pena. Y es ese recuerdo que tú miras eso y dices, wow, qué lindo se ve, y lo hice yo. O sea, es algo increíble. Entonces yo les recomiendo a todas que en esta Navidad les piden a sus hijitos, a sus familias, a sus sobrinos, a sus primos, a sus primos, a su hermana, a sus tíos, a su novia, a su hermana, a su papá, a su mamá, a tus familiares, a recrear cositas navideñas que puedan hacer con sus manitos, o sea, manualidades. Porque esto es una linda, muy linda tradición. Las manualidades siento que es una hermosa tradición que podemos hacer cada año. Y bueno, aquí les enseño la famosa corona. Miren qué linda quedó. Miren qué corona tan bonita, chicas. Miren. Es una corona navideña, mi amor. Navideña. Ahí están mis niñas preciosas, que yo las adoro. Vengan, que vengan a salir. Bueno, no se lo puedo mucha confianza porque después se quieren robar el video para ella sola. Y no, hay que enseñarle cómo se hace esto. Y como pueden ver, todo lo que ven aquí, chicas, no salió en más de $10. Así como les digo, no salió en más de $10. La corona la compré en Hobby Lobby y me salió alrededor de $4. Me salió lo que fue la corona navideña. Y lo que hice fue agregarles estos detalles que les voy a enseñar cómo se hace para que se vea así de bonita. Y como ya sabemos, el accesorio de la corona navideña es uno de los más importantes y navideños, disculpen la redundancia, en nuestro hogar. Así que qué mejor que traerles esta manualidad muy pero muy simple, pero ideal para hacerlas con nuestra familia o amigos. La verdad que me parece una idea muy linda para hacerla como una tradición anual. Cada vez que venga la Navidad, unir a la familia y hacer nuestra corona diferente a todas.
Lo primero que hice fue tomar esta corona, como les dije, de la tienda Hobby Lobby. Estas coronas están como al 50% de descuento, 40% de descuento, pero lo que sé es que me salieron alrededor $4 aproximadamente, lo cual la hace muy económica. El primer paso va a ser acomodar todos estos gajitos o ramitas de la corona, y lo pueden hacer, obviamente, como pueden ver, ahí está la mano de mi sobrinita ayudándome. Así que poco a poco vamos acomodándola para que luzca muy bonita y abundante. Luego, el segundo paso es ir acomodando sin pegar. Escuchen lo que les estoy diciendo. Aún no vamos a pegar estas cositas para ver cómo va a quedar y acomodar todo a nuestro gusto. Primero vamos a colocar los ornamentos más grandes. Esto va a ayudar a poder ver cómo va a ir quedando primero y cómo va a ser los colores dominantes. Primero escoge los colores dominantes, que sería en este caso el blanco y el dorado. Esto no es dorado fuerte, es un dorado opaco, lo cual me encanta para mi decoración. Las flores como las mías, si quieres puedes poner flores más grandes o medianitas como las mías. Trata de no pegarlas, o sea, de no ponerlas muy juntas, sino de darle un espacio entre ellas para que así se vea armoniosa la corona. Como pueden ver, coloqué dos tipos de flores, unas como un dorado muy opaco, casi que es un gold rose, pero no llega a ser gold rose, y las otras son como blanca, tienen como glitters blanquitos también, lo cual pareciera nieve que estuviera brillando y se ve muy hermosa. Luego voy a ir colocando lo que son las bolitas de Navidad en tamaño mediano, no muy grande, porque mi corona es un tamaño mediano, no grandes, de esas gigantes que vemos, es tamaño normal. Entonces siento que van perfectas este tamaño de bolita. Luego sí ya paso a los accesorios más pequeñitos, que son las bolas más pequeñas. Esta también las conseguí en el Dollar Tree. Todo lo que conseguí, menos las flores navideñas o flores de Pascuas doradas, que las conseguí en Walmart. Todo lo demás lo puedes encontrar en el Dollar Tree por tan solo un dólar. Estos copitos también los puedes encontrar en el Dollar Tree y lo vas colocando a tu gusto. Estos son bien pequeñitos, pero quedan muy lindos y le da un toque rústico, lo cual me encanta. Como les decía, me encanta combinar lo chic con lo rústico. Esto para mí es un toque muy personalizado o muy personal, que lo pueden hacer también ustedes a su gusto. Si quieren hacerlo como más glamuroso o solamente de un solo color, o combinar todos los colores de la Navidad, esto depende, recuerda, siempre de tu gusto. Ahora sí vamos a comenzar por orden, pegando una a una. Recuerda hacerlo como por el orden más o menos, que no te vayas a pasar primero una parte y después la otra, sino como tener un orden para que no te olvides. Ahora sí, recuerda siempre, si la vas a pegar como yo con silicona, mantenerlo alrededor de unos 10 a 15 segundos presionada para que luego no se te despegue. Esto es muy importante, ya que la silicona necesita secarse un poquito o enfriarse para que esto no se vaya a despegar. Mientras esta tibia, las cosas o los ornamentos se irán despegando. Así que este tip les puede servir muchísimo a ustedes. Como pueden ver, coloqué unas ramitas, que si quieren, chicas, pueden colocar no ramitas así plásticas, sino colocar ramitas de verdad. Creo que esto le daría un toque tan bonito y rústico, y son gratis porque esas se las pueden encontrar en cualquier parque. Y más o menos así fue como quedó mi corona navideña, muy simple de hacer. Yo sé que ustedes dirán, Yeka, pero esto es muy simple de hacer, no hay necesidad de hacer una DIY o un video para esto, pero lo que quiero compartirles es la idea, y piensen para que vean qué bonita tradición de hacer con nuestra familia, y estoy segura que los niños de su casa estarán muy felices de participar en esto. Y bueno, mis amores, así fue como quedó mi corona navideña. Y la verdad es que la corona puede colocarse en tantos lugares de la casa como ustedes no se imaginan.
encima de la chimenea, detrás de la puerta, delante de la puerta, encima de su cama, en la cocina. O sea, usted puede poner la corona navideña donde usted guste y le parezca bonita. Y bueno, mis amores, esto fue todo por el día de hoy. Espero les haya encantado. ¡Mira, dale para allá! ¡Dale para allá! ¡Para allá! Y bueno, mis amores, esto fue todo por el día de hoy. Espero les haya encantado este video, les haya servido muchísimo para decorar su casa con muchísimo amor. No olviden pasarse ahora mismo por los videos de mis amigas, que se los dejaré por aquí hoy por la cajita de descripción también. Obviamente por ahí les dejo los links directos para que no se me pierdan. Y ahora sí, mis amores, les envío un beso súper grande y que tengas un hermoso día. ¡Bye!